From 1968 until his assassination on July 28, 1981, a quiet priest from the farmlands of Oklahoma, Father Stanley Francis Rother, lived and ministered among the Tutuhil Maya of Santiago Atitlan and the surrounding region of Guatemala. In December 2016, Pope Francis confirmed that Rother had died as a martyr to the faith. In September 2017, he was beatified, declared blessed, a prospect for recognition as a saint. For the people of Santiago Atitlan, Padre Francisco, or in Tzutuhil, Padre Aplas, is already considered a saint. Longtime director of the Voice of Atitlan radio station and community leader Juan Actzip worked closely with Blessed Stanley Rother and bears witness. Él es un sacerdote muy, muy bueno, pacífico, pero también tiene su carácter, cómo trabajar con la gente, la amabilidad. Él más vio también en colaborar, por ejemplo, con lo que es la cultura del pueblo. Él los amaba, él lo entendió que la gente así es. Entonces, él se entusiasmó sobre la cultura de Santiago y más penetrante, más adentro de la población, que cómo vive. Conversaba con la gente. Después de una misa, con qué ganas quiere hablarle a un niño, a los padres de familia, y cómo está, y cómo se siente. Esa movilidad, ¿verdad? Y por eso es de que él fue invitado. ¿Ve? Es cambio. Él fue invitado para ir a almorzar, para ir a comer con la gente, en las casas, en las familias. Uh-huh. Se identificó totalmente, sí. Entró. Y después de todo que él llegó, esa es la identificación. Pero después que se han ido otros sacerdotes, él se ha quedado, y él nunca salió. Entonces, o sea que no dejó el pueblo. Pope Francis has repeatedly told priests and other leaders in the Catholic Church that they must so identify with the poor in their flocks that they come to bear the smell of the sheep. I asked Juan Actzip if he thought this was an apt way to describe the pastoral practice of Blessed Stanley Rother. Cuando yo escuché Padre el Papa Francisco decía que el Evangelio, el misionero debe penetrar en la cultura de los pueblos. Me entusiasmé de escuchar esto. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que Padre Francisco hizo un gran trabajo en esos tiempos, en los 70, porque creo que él tenía la misma ya en la mente y en la práctica, de lo que dice ahorita Padre o Papa Francisco, de que él en esos tiempos, siendo misionero, sí, comenzó a entrar en la cultura del pueblo, en aprender a hablar el tzutuhil y entrar con los ancianos de la iglesia, cómo tienen que respetarnos mutuamente en la forma como tenemos que trabajar, no a través de peleas, no a través de divisiones. Esto nos enseña hoy mismo a la juventud, si es que la juventud lo escucha. ¿Cómo hacer un cambio? No es nada más hacer un cambio a mí lo que se me antoja ser joven hoy. No, es leerlo lo antes, la forma como trabajaron los misioneros y entrar poco a poco en la mejor manera. Tener una buena comunicación. Okay. Tener comunicación. Pero primero es entender la cultura de cada comunidad,
porque cada comunidad no es igual, que pensamos los que viven en Cerro de Oro, o los que piensan en Chacayá, o lo que piensan los que están en las fincas. En las fincas tienen un problema muy serio, falta económicamente, falta salud, falta un montón de recursos allá. Entonces la gente tiene otro características. Entonces uno de ser misionero, entonces tienen que entender esto para poder predicar el evangelio, no ir a dividirlos. Chacayá es otro grupo de personas, otro cantón que está cerca de una finca. También ellos no piensan como piensan atrás acá, atrás de ellos tienen otras necesidades. Cerro de Oro es otra forma, hasta a la forma que hablan. Tenemos que entendernos el por qué queremos que Dios entra con nosotros a movernos nuestros corazones, a sentir como cristiano, a sentirse en sí que tenemos que entender el camino de Jesús. Si no entendemos con mi bautismo, es difícil. Entiendo a mi propio prójimo. To follow the way of Jesus and enter into solidarity with one's neighbor could be costly in these years. Guatemala's civil war grew more and more brutal during the 1970s. A priest who identified with Mayan Indians could be suspect, yet a true pastor could not disengage. Algunas veces tal vez no quieren que se habla de la vida de la gente, alguna cosa así, pero lo que ellos quieren de los finqueros es de que usted celebre la misa, el bautismo y a la bendición o al santo óleo, y por favor, y pum, 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 y salga. Esa es la manera, y eso lo sabemos, que en Guatemala no se puede hablar de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ellos los dejaron entrar, ¿verdad? Tocar el hilo de ellos es otra cosa. El padre iba con un corazón muy grande. Él los quiere ayudar a la gente sufriente. ¿Cómo tienen la vida? Yo recuerdo que el padre encontró algunas personas allá, enfermos. Yo vi una señora y un señor con un niño, los trajo de la finca y lo dio posada en la parroquia. Y hasta que lo mandó a un centro de salud y le dio comida, todos los alimentos, más que todo, vivió allá. Ajá. Entonces después le conseguí algún trabajito para poder trabajar en centro de nutrición. Entonces, él tiene ese entusiasmo, no solo con uno, sino que varios. Pues así, encontrarlos en las fincas, los trae tal. Él hizo todo en bienestar de los demás, qué hacer con ellos. Sí. Entonces, trabajó mucho tiempo. Pero sí, sintió la necesidad de la gente.